Hola. Hola. Buenos días. Bueno, os ponemos en situación. Ayer, andando, andando, andando con la autocaravana, dirección a la cima del Alcorcón. Alcorcón. Nos pilló la noche, no sabíamos dónde quedarnos. Seguimos andando para adelante y llegamos a un pueblo. ¿Este pueblo se llama? Peñalén. Peñalén. O sea, llegamos de noche, todo oscuro, aquí no había nadie, no se escuchaba Vimos nada. un llanito aquí al lado del pueblo y lo vimos más acogedor. Un frío. Así aquí. Y aquí aparcamos y aquí hemos pasado la noche y la verdad que muy bien. Esta mañana nos hemos despertado y había otra autocaravana al lado. Y bueno, pues este pueblo es bonito. O sea, es muy chiquitito, es muy chiquitito. Pequeñito, Habitantes. 76. 76 habitantes. Se ve que tiene un puente también muy bonito. Todo esto pertenece a lo que es Guadalajara y a lo que es el Alto Tajo, el Parque Natural del Alto Tajo. ¿Qué día es hoy? Hoy 14, 15, 16. Hoy estamos 16 de Jueves noviembre. 16. Jueves 16 de noviembre. Hemos despertado a las 7 de la mañana con 10 grados. Así es. No está mal. No. Yo creo que aquí pasa igual que en todos lados. La temperatura no es habitual para la estación en la que estamos. Bueno, pues vamos a poner rumbo para la cima de. La cima de Alcorcón. La cima de Alcorcón. De Alcorcón. Que De hay Alcorcón. una bajada hacia las profundidades de la tierra. Es un sitio alucinante, nos vais a dar las gracias porque lo vais a flipar con este sitio. Mamá, ya estoy aquí contigo. Dame la mano, mira qué setita. Pues este que sea eso, ¿eh? Hay una entrada. Ven, Mao, mira aquí. Es que en el mismo cartel pone que salen un montón de rutas, pero no pone nada. Mira, hay un parque. Yo creo que es esto, ¿eh? Entra por aquí. ¡Oh, qué chulo! Pues sí. Creo que sí. Pon Joder. Atención y toma nota. Mamá, la conservación de la naturaleza requiere alcanzar el equilibrio entre la utilización de los recursos y su adaptación. Mamá, no veo parque. No, vea qué entrada más sur. No veo parque. Cima de Alcorcón. Pero yo había leído que estaba muy escondido y que había que buscarlo. O sea, no está escondido, está. Uf, creo que hay agua, ¿eh? Pie del aparcamiento. Usted entra bajo exclusiva responsabilidad. Que vamos a bajar. Sí, ¿te pongo aquí el gorro? Sí que hace mucho frío, ¿eh? Así que. O este. ¿O este o el gorro? El gorro. ¿Este o el otro gorro? ¿Dónde nos vamos a meter? Este. Venga, vale. Hoy va a ser muy frío. Joder, qué chulo. No vea. Vamos a poner linterna. Tu madre la ha encontrado. Es increíble, mira qué entrada. Bueno, pues vamos a empezar a equiparnos. Lo primero que dice que hay que bajar con mucho abrigo y con linternas de sobra. Así que llevamos una buena aquí. Papá, buena. Tiene que ir primero. Señala la linterna a la cámara, Leo. Una para Leo. ¿Esta para ti? Sí, y otra para ti. Bien. ¿Y esta la llevo? No, papá. Sí, va a llevar esa. ¿Para mí esta? Sí. Gracias. Esta es la tuya, Leo. Sí. ¿Te la pongo? Sí. Ven, a ver, pon la cabeza. Esta es la mía. ¡Puta! Pues hay que tener cuidado, ¿que sí? Aquí. Bien, ¿preparado? Sí. ¿Preparado? Para entrar a las profundidades de la tierra. Pues vamos a liar. Vámonos. En la que te encuentras de forma circular, espérate, espera, Leo. Wow. Que tiene 22 metros de diámetro y 15 metros de altura.
Desde aquí salen unas escaleras que entre grandes bloques derrumbados del techo. 62 metros de profundidad. ¡Wow! Es que no se aprecia. Qué coraje. Suerte que me da mucho miedo. Venga, vamos a pisarlo. Vamos a buscar charco. Mira, hay un charco, písalo. Ahora mismo estamos en la primera sala. En la primera sala, que ya es enorme. Que es enorme, hay que bajar como unos 50 escalones por lo menos. ¿Qué? Para llegar a ella. Pisa, pisa esta. Pisa esta agua. Mira, ahora tenemos que estar calladitos, ¿vale? Porque hay murciélagos. ¿Para ¿vale? verlo? Hay que estar calladitos. Bueno, pues ahora nos vamos a meter. Mira, tú en este ladito. En la profundidad de esa, nos llevamos hacia adentro, ¿eh? Esto da un miedo. Vamos hacia adentro ya. Parece que es como si te adentrara, yo qué sé, a otro mundo. Despacito, Leo, que resbala. ¿Papá, tienes miedo? ¿Esto qué? Yo tengo miedo, ¿eh? Se escucha el agua, ¿eh? Hay que decir que aquí hace frío, ¿eh? Sí. Mira qué foto más guapa. No voy a sangre. Despacito. Yo tengo cobertura aquí. Qué raro. La humedad que hay es grandísima. Vamos a poder ver la cámara. Que no se aprecia bien la grabación, pero... ¡Guau, Javi! ¿De dónde hemos venido? Javi, ¿qué? Esto sí que está guay, ¿eh? Mira. Mira la pared. Voy. Parece como si fuera una película de miedo, ¿eh? No, vea. Como si fuera alguien o algo ahí. Increíble, vaya. Voy. Mira la pared. Ay, que veis, esto se ha creado ahí de, claro, de entrarle el agua por las grietas y bajar. No veo. Parece el corcho este amarillo de... Sí. Y mira para arriba. Qué guay, esto de la entrada, ¿eh? Joder. Es esto, que parece... Me recuerda a películas del espacio. ¿Como otro mundo? Sí. Porque es que en verdad estamos en el... en el interior de... Vale. De Araro de arriba. ¿Dónde estamos, Javier? Bueno, pues ahora mismo estamos en la cima de... Y estamos a 62 metros bajo tierra. Es impresionante este lugar, ¿eh? Increíble. Hemos subido por ahí arriba y hemos bajado hasta llegar abajo del todo. Oye. Sandra, ¿no te has dado cuenta que en la parte donde da un poco la luz solar está todo verde? Sí. Una vez que lo hemos metido para abajo, no hay ninguna hierba. Aquí también está todo verde. Acá hay una humedad
y allí hay un agujero. ¿Dónde? ¿Ya hemos llegado? No sé si es, ya aquello tiene que ser una entrada de luz, ¿no? ¿Dónde? Ah, bueno, no, aquella es la que refleja de arriba. ¿No? Sí, yo he visto que se refleja ahí la luz. Vamos a ir hacia donde da el sol. Y curiosamente, donde da el sol, debajo, hay una entrada. No te lo va a creer. ¿Qué hay? Me encontré una pelota. ¿Eh? Que me encontré una pelota. Toma, ¿la quieres? Estate quieto ahí, parado. No ve qué sitio, ¿eh? Que no hay que salir de España de lugares como otra. Como este es. Tú lo ves, dice, esto es en otro lugar. Enorme. Aquí al lado, está al lado. Está. Ve aquí que hay una flor. 4 o 5 horas de según la parte de Andalucía donde te encuentres. Es increíble este sitio. Es que tenéis que venir. Y lo que es el entorno, el lugar, ya una pasada. Un pájaro carpintero. El silencio que hay, ¿eh? A ver qué zeta. ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más bonita! Es una zeta, papá. Es enorme. Es enorme. Joder. Enorme, mira mi mano y mira la zeta, ¿eh? Papá. ¡Qué grande! Vamos a entrar a como un pequeño refugio que hay. No, tampoco está. No, esto es un refugio. No, claro, esto es como el refugio de allí. Sí, está muy bien. Ay. Mi palo. Sandra, ¿tú vivirías aquí? Sí. Pues empezó de casa, ¿eh? Además, mira, tienes para invitar a los amigos con las barbacoas. El porchecito. Me quiero ir. Estoy muy cansado, pero seguiré luchando. Es una pelea en la que no hay que rendirse jamás. Mis sueños en juego, lo voy a hacer.